Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan una semana más. Como siempre, las notas están en la descripción por si quieren seguirlas o estudiar más adelante. Mi nombre es Luis López, me acompaña mi esposa Sandy y hoy nos corresponde el estudio de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 creo que es uno de mis favoritos y quizás <laughs> es uno de los más populares dentro de la vida cristiana. Es la galería de la fe, podríamos llamarle... Son los Avengers del Antiguo Testamento, la Liga de la Justicia, son eh, los héroes de la fe. Y realmente, solo este capítulo, podríamos sacar una serie solo de este capítulo, son 40 versículos impresionantes. Así que el autor, recordemos, Hebreos está haciendo, eh, los destinatarios de Hebreos es un grupo que quiere volver de, a las costumbres anteriores dejar la vida cristiana y volver a la tradición. Así que nuestro autor se enfoca y dedica todo este capítulo a hablar acerca de la fe. Y bueno, los 40 versículos están divididos o más o menos los hemos dividido en, en dos ramas. Número uno, la descripción de lo que es la fe. Y número dos, la demostración de lo que es la fe. Es decir, el autor primero nos dice algunos puntos importantes que ahora nos va a comentar Sandy, nos va, unos puntos importantes acerca de lo que es la fe. Y luego se dedica la mayor parte del, del capítulo a detallar y a mencionar a muchos de los más grandes héroes de la fe, hombres y mujeres, que marcaron la historia en la vida cristiana. Así que vamos a empezar entonces hablando un poquito acerca de lo que es la definición de la fe. Creo que empezaste diciendo eh, algo que está en el corazón de la mayoría de los cristianos, y es que este capítulo de hebreos realmente es de los favoritos de la fe cristiana. Eh, no solamente porque está hermosamente desglosado, toda una descripción total de los héroes de la Biblia que nos acompañan durante todo nuestro crecimiento espiritual, sino que nos desafían continuamente a la vida que Dios nos ha llamado a tener, que es una vida de fe. Así que vamos a empezar con la primera parte que es la descripción de la fe. Este capítulo inicia presentándonos un concepto o definición de lo que significa la fe, qué es lo que es la fe, qué es lo que hace la fe y cómo obra la fe. Me gusta porque realmente lo que hace realmente es una definición de que la verdadera fe bíblica es, está basada en la obediencia plena sin importar circunstancias ni consecuencias. Vemos a través de la historia de cada uno de esos héroes de la fe que realmente estuvieron dispuestos a obedecer lo que Dios pedía sin importar nada más. Ellos se entregaron por completo. Así que nos define de una manera muy sencilla cómo opera la fe. ¿Qué es lo que sucede? Dios habla, nos habla a través de su palabra. Nosotros oímos, confiamos en esa palabra y actuamos en obediencia sin mirar las consecuencias, sino que entendemos que la obediencia a lo larga pues va a traer una bendición a mm. nuestra vida. Así que quiero leerles los primeros versículos que creo que son un icono dentro de la fe cristiana. En los primeros tres dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que hace Hebreos 11 es resumirnos a través de tres palabras que son muy claves en lo que es en sí la verdadera fe. Esas tres palabras son certeza, convicción y testimonio. Me gusta porque es una manera rápida y, y profunda a la misma vez de entender la realidad de nuestra fe. ¿Qué es la certeza? La certeza significa literalmente el apoyo o respaldo. Quiere decir que estamos completamente seguros de en dónde hemos depositado nuestra fe. La fe se compara con el cimiento de una casa. Así como nosotros sabemos que si el cimiento está bien hecho, la casa no se va a caer. La casa se va a mantener en pie sin importar lo que venga. Igualmente es... Esta certeza es el fundamento de nuestra fe, es la seguridad y la confianza plena en lo que hemos creído. ¿Qué es convicción? Que es nuestra segunda palabra. La convicción significa la seguridad interna que tenemos de que Dios hará lo que dijo que hará. Esa convicción es una seguridad profunda, es una confianza plena, no solamente de que sabemos dónde hemos puesto nuestra fe, sino que sabemos que Dios es quien dice que es. Y él hará lo que dijo que hará. Y por último, la tercera palabra es, es testimonio. Y realmente lo que hace este capítulo de la fe es que nos da un testimonio vivo de cada uno de los personajes de la Biblia de cómo caminaron en la fe, cómo dieron pasos de fe, cómo caminaron en obediencia y de qué manera ellos recibieron realmente la victoria de lo que estaban buscando hacer o lo que Dios les había pedido hacer. Así que definitivamente pues la fe lo que hace es capacitarnos a nosotros para entender el plan de Dios. La fe nos capacita para entender lo que Dios hace, lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, y también nos lleva y nos capacita a poder entender cómo nosotros podemos hacerlo. Así que la fe es como una vestidura, digo yo, que nos, nos da la capacidad, nos entrena, nos capacita para lo que Dios nos ha llamado a hacer. Creo que una, una bonita definición la da el doctor Oswald Sanders que dice, la fe capacita al creyente para ver lo futuro como si fuera presente y lo invisible como si fuera visible. Este capítulo definitivamente nos da un resumen eh, de la vida, de los hechos y de las victorias de los grandes hombres de la fe. Y en cada una de esas descripciones vemos cuatro elementos presentes. Dios les habla por medio de su palabra, ellos son conmovidos o movidos desde adentro de diferentes maneras, deciden obedecer a Dios y dan testimonio de lo que han hecho. Así que son cuatro cosas claves que se describen en cada uno de estos héroes de la fe. Y en Hebreos 12, ellos son eh, definidos como una nube de testigos. Ellos son los testigos ante nosotros. Dios nos da testimonio a través de cada una de estas historias de la misma obra que Él quiere hacer en nosotros. Cada uno de estos hombres de fe son un ejemplo a seguir, son una motivación, son una inspiración son el testimonio vivo de que el mismo Dios del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento es el mismo Dios que está con nosotros. Y que si nos cimentamos en nuestra fe de la manera correcta, entendiendo que la fe verdadera consiste en obediencia, en la completa seguridad de hacer lo que Dios nos pide, de seguro vamos a cosechar las mismas victorias que ellos recibieron. Me gusta eso que dijiste, que la fe es como una vestidura. Y creo yo que antes de hablar de la demostración de la fe, que aquí hay una cantidad de biografías eh, enfrascadas en este capítulo, yo creo que todos los héroes de la fe tienen tres comunes denominadores. Personalmente lo creo, esto no lo dice acá, yo lo, uh -huh. lo, lo deduzco. Número uno es que estos hombres y mujeres de Dios caminaron en fe. Uh -huh. Sí, ya sé, todos los cristianos, ¿no? no, no, escucha. Cuando Dios le dijo a Abraham, andate de tu casa y yo te digo en el camino para dónde. Uh -huh. Ok ninguno de nosotros lo haría en este momento, ¿okay? si no tenemos una dirección exacta que podamos poner en el GPS, ninguno de nosotros saldría. Realmente es, es, una, es un paso de fe. Cada uno de estos hombres y mujeres caminaron en fe. Número dos, ellos fueron probados. Ellos pasaron una prueba difícil y creyeron, creyeron. Entonces, número tres, Dios se sí manifestó y me gustó eso que dijiste, porque entonces Dios da testimonio de ellos. Cuando uh -huh. nosotros realmente oímos una instrucción de Él, decidimos obedecerla y caminar, por más loco que parezca, andate a donde empezá a caminar uh -huh. y yo te digo, eso no tiene ningún sentido, uh -huh. pero tiene 100% el camino de la fe. Y aunque fue probado por todo el camino para llegar a ver la promesa, y vamos a ver más adelante que no todos los héroes de la fe realmente llegaron a ver la promesa. Entonces, eh, la demostración de fe empieza, y me gusta cómo empieza, Sandy, porque son los héroes de la fe. No empieza con Adán y Eva. Y me gusta que no empieza con Adán y Eva, porque ellos vieron a Dios, ellos hablaron con Dios. Empieza con Caín y Abel, porque ellos fueron realmente los primeros en la tierra que estaban separados de Dios por el pecado. Así que ellos no tenían la cercanía que tuvo Adán y Eva. El camino de la fe, señores, empezó desde Abel cuando él decidió obedecer la manera correcta de adorar a Dios, mientras que Caín quiso hacerlo a su manera. Y nos damos cuenta que la reacción a la fe y la obediencia correcta siempre va a tener una reacción de parte de Dios y una aprobación. Así que como Abel fue aprobado, Caín se enojó, le cayó gordo, como decimos comúnmente, y Caín mató a Abel. Abel entonces es realmente el primer mártir en la historia. Abel fue un hombre de fe que murió de una manera muy abrupta. El segundo personaje que mencionan en esta Galería de la Fe, Sandy, la, me, me, Hebreos 11 es como el salón de la fama de los deportes. Salón de la fama, sabemos nosotros, sea de soccer, golf, eh, béisbol, fútbol, solo entra al salón de la fama aquellos que han roto récords, aquellos que han hecho un recorrido. Eh, en el deporte específico que merece que recuerden su nombre. Esto es Hebreos 11, los hombres y mujeres que hicieron un recorrido en la fe, que hicieron un camino de obediencia encima de la razón y, y aunque todo estaba en su contra. Y por eso ellos llegaron a este pasillo de la fama. Así que el primero es la fe que adora. Abel adoró con un corazón correcto y obedeció. El segundo es la fe que camina. Enoc, y me encanta cómo es reconocido. Enoc Enoch caminó con Dios. Enoc buscó a Dios. Enoc tuvo una búsqueda personal y diaria. Yo no creo que cuando Dios eh, llevó, arrebató a Enoc, fue solo una mañana que por, por casualidad salió a caminar. Yo no creo eso. Yo creo que Enoc tenía una cercanía con Dios tal. Yo creo que él tenía caminatas con Dios constantemente. Y en una de esas caminatas el tiempo fue tan cercano, tan personal, que Dios dijo, vente ya, hablemos más cerca. Cuando nosotros cultivamos esa fe que camina, esa fe que busca a Dios, no una fe religiosa que hay que ir a la iglesia o una fe religiosa que hay que leer la Biblia, sino una fe que en nuestro corazón hay un anhelo por estar cercanos a Él. El tercer ejemplo es la fe que actúa y nos presenta a Noé. Noé, bueno, carambas. Si alguien tuvo una prueba de fe, fue Noé, ¿ok? Nunca había llovido en la historia para empezar. Entonces Dios le dice, "Mira, Noé, va, voy a mandar lluvia y se va a inundar todo, construye un barco y salva a tu familia." ¿ok? Más de 120 años construyendo una nave que yo imagino que todos los testigos lo único que hacían era se burlaban de él. ¿Cómo es posible? Ni siquiera ha llovido, estás loco. Es la fe, es eso, creer en lo que no se ve. Tener la convicción que va a suceder lo que no hay ninguna probabilidad que pueda pasar. Como resultado, a esa. Eh, en, mi, en mi juventud yo hablaba mucho a, acerca de la fe loca. Que a veces los cristianos nos falta tener fe loca. Y yo creo que todos estos hombres, por supuesto, eh, era, era la, mi manera de definirlo. Pero creo que, que Noé tuvo una fe loca. Abraham. Porque fueron tan uh, precisos. Y su convicción no. No tan valió. Yo creo en Dios y mi fe, por más loca que le parezca al mundo y a la razón, yo sé lo que creo y en lo que camino. Y precisamente este es el, el, el siguiente personaje en nuestro Salón de la Fama de Hebreos 11. Es la fe que obedece. Es Abraham. Dios le dijo a Abraham, Abraham, te voy a ser padre de multitudes. Señor, pero ya tengo 75. No te preocupes. Y todavía lo hizo esperar 25 años más. Parece que <laughs> pareciera un poquito cruel. Pero había un plan, había un propósito. Hay aspectos en nuestra vida y en nuestro carácter que solo son formados con el tiempo. Hay aspectos que, si Dios nos diera hoy, nos perderíamos o no cumpliríamos con el propósito de Dios. Es necesario, pues, el tiempo para formar nuestro carácter. John Maxwell dice: Solo las tribulaciones y las circunstancias difíciles forman nuestro carácter. Yeah. A veces por eso las bendiciones demoran, uh -huh. porque Dios tiene el plan de darte esa bendición. Pero mientras en tu carácter siga siendo un niño o, o mientras no busquemos desarrollarnos, uh -huh. esa bendición no va a llegar. Luego habla la fe que espera, la fe que espera, Sara. Una Sara que cuando oye al ángel diciendo: De aquí a un año tendrás un bebé en tus brazos, y Sara sonríe yo creo que esa sonrisa fue una mezcla, yo creo que no solo salió una sonrisa sino una lágrima, fue una sonrisa de anhelo, fue una sonrisa de decir anhelo tanto que pase eso, pero fue una sonrisa tal vez dándose por vencida es imposible humanamente, físicamente es imposible, pero allí es donde entra la fe, la fe va a ir en contra de lo que es imposible. Y si caminamos en obediencia, siendo dirigidos, vamos a ver las cosas más okay. sorprendentes pasar. Y quiero leer el versículo 13, Hebreos 11:13. Dice así: Todas estas personas murieron, aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Hay algo, hay un aspecto para nosotros, porque Dios nos está llamando, Sandy. Dios dejó escrito Hebreos 11, uh -huh. porque Él anhela que en este tiempo nosotros nos convirtamos en esos hombres Ay, y gracias. mujeres de fe, que nos levantemos buscando con un anhelo de oír su voz, para que cuando recibamos un mensaje actuemos en fe y logremos una reacción de parte de Él. Pero todos estos hombres de la fe, ahí hay otro común denominador, Sandy. Ellos no buscaban una ciudad física, ellos no buscaban una corona física, ellos buscaban agradar a Dios y la vida eterna. Muchas veces nos enamoramos tanto de la vida física, nos enamoramos tanto uh -huh. de, de las casas, los carros, de nuestros logros y perdemos de vista que solo somos extranjeros y peregrinos yeah. acá, señores. Uh -huh. Vamos de paso, nuestra meta está allá arriba, uh -huh. nuestra tierra prometida. Está allá arriba. Y como, como lo dije, Sandy, mi tierra prometida no es mi casa, no es una mansión, no es una corona. Mi tierra prometida es yo poder sentarme a hablar con él. Y, y yo lo digo en son de broma: vamos a dejar a todos con sus mansiones y sus coronas y yo voy a salir a correr una maratón con él. Yo quiero un tiempo solo con él. Yo quiero disfrutar de su presencia. Quiero llegar al cielo ya, solo por eso. Entonces, nuestra vista, señores, y en respuesta a eso, hay un versículo que me sorprende. El versículo 16 segunda parte dice, por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Qué privilegio que Dios diga, mira, ese es mi hijo, ese hombre de fe, esa mujer de fe. Yo soy su papá y lo estoy preparando una ciudad para cuando venga mi presencia. Entonces, eh, bueno, la galería es bastante detallada por el tiempo, no podemos ir tan tan eh, minucioso como sería fabuloso, me encantaría, pero luego entonces va como Dios, el paso de fe, Sandy, y la obediencia, no es que lo pide una vez, no es que aceptamos a Cristo y no, ya, ya obedecí, no. Después muestra una segunda oportunidad donde Dios vuelve a probar la fe de Abraham. A los 75 te voy a hacer padre, a los 100 le hago padre, pero al rato el Señor le dice, ¿sabes qué, Abraham? Sacrifica a tu único hijo, haz un holocausto y muéstrame que yo soy el número uno y que me obedeces. Wow. Ok, en ese momento, yo creo que esa fue una de las pruebas más grandes que Dios pudo haber puesto a un hombre de fe. Pero como hombre de fe, nos damos cuenta que él fue en contra de la razón. Yo creo que ninguno de nosotros hubiera estado dispuesto a sacrificar a nuestro hijo, pero él fue en contra de la razón. Subió a Isaac y justo antes Dios lo detuvo. Él se dio cuenta, por eso dice, Dios no se avergüenza de decir, yo soy el Dios de Abraham. Y termina esta sección eh, hablando acerca de cómo Isaac, viendo la fe de su papá, se levantó como un hombre de fe y pasó la estafeta de la fe. Pasó la estafeta de la obediencia y así, señoras y señores, todo el Antiguo Testamento sí. vemos héroes de la fe que ellos creyeron y obedecieron a Dios sin tener la Biblia, sí. Sandy. Ellos tenían solo el Pentateuco, los sí. libros de la ley, Génesis, Exo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y ni siquiera escrito, era oral, la educación era oral, así que todo era conforme a la memoria. Sí. Pero aún así ellos se levantaron y creyeron y demostraron ser hombres y mujeres de fe. Ahora, ¿cuánto más nosotros tenemos la oportunidad de mostrar que somos hombres y mujeres de fe? Porque no tenemos solo el Pentateuco, tenemos toda la Biblia. Y es más, tenemos al Espíritu Santo como ¿Sí? garantía de todas sus promesas, la llenura de Dios, mismo, de Dios mismo dentro de cada uno de nosotros. Somos su templo. Entonces, ¿cuánto más no deberíamos animarnos y levantarnos como hombres y mujeres de fe para ver a Dios accionar y causar una reacción ¿Sí? por causa de nuestra fe? ¿Sí? Mencionaste hace un ratito algo que para mí siempre ha sido, eh, bueno, inicialmente fue como un shock en mi interior cuando leí ese versículo de que muchos de ellos murieron sin ver cumplido lo que esperaban. Eso eh, fue un debate en mi interior por mucho tiempo porque yo decía, Señor, ¿cómo así? O sea, ellos levantaron su fe, pero aún así murieron sin ver cumplido lo que creían o lo que esperaban. Y el Señor me llevó a entender que esta es una fe completa, porque es fácil creer esperando ver, pero la fe es contraria a la vista, o sea, la fe es por fe y no por vista, punto. Quiere decir que estás dispuesto a creer aunque no mires aquello que estás esperando recibir. Esa es una fe completa, que sabe que cree no solo porque está esperando la bendición y si no le llega, entonces la fe. Eh, se quebranta, se rompe, se debilita o entra en crisis, sino que es una fe que está establecida en la seguridad de saber que yo creo, vea o no vea, yo creo, reciba o no reciba. Creo que eso eh, para mí fue una tremenda lección y un hermoso ejemplo de cómo el Señor también nos muestra que Él a veces nos dice sí, pero a veces nos dice no, o a veces nos dice espera. Y todas esas respuestas tienen que, que nutrir nuestra fe, no desanimarla, no desalentarla. Eh, me gusta porque después de estos personajes que has hablado dentro de una sección, a hablar de la fe que lucha. Y creo que definitivamente para todos la fe es, es, está en continua lucha porque es contra nuestra naturaleza, la fe es contra la razón, la fe es contra la vista misma, no es por vista, es por fe. Entonces continuamente es, esa es la manera en que realmente desarrollamos la fe a través de batallas de fe. Y en la fe que lucha nos describen a Moisés. Y me gusta como está escrito en los versículos del 23 al 29, voy a leer algunas de esas frases. Porque nos narra cómo Moisés desde bebé enfrentó una lucha de fe. Dice en versículo 23: Fue por la fe que cuando nació Moisés sus padres lo escondieron durante tres meses. Luego el versículo 24 dice: Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y escuche: Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Más adelante en el 27 dice, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer al enojo del rey. En el 28 dice, fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Y en el 29 dice, fue por la fe. Que el pueblo de Israel atravesó el mar rojo como si estuvieran pisando tierra seca. La verdad es que los papás de Moisés, eh, Amram y Jocabet, eran un matrimonio de fe y esto marcó la vida de Moisés. Aunque nosotros como papás no podemos heredar la fe realmente eh, inyectársela al corazón de nuestros hijos es una decisión personal y ellos llegarán a la etapa en donde tomarán sus decisiones y arraigarán su convicción personal. Realmente, como matrimonios y como familias, sí tenemos la capacidad de crear una atmósfera de fe en nuestros hogares y de usar las herramientas de, de guerra que tenemos, que es orar por nuestros hijos. Definitivamente, la vida de Moisés estuvo determinada por esos tres meses donde los padres estuvieron eh, con él. Esto marcó la vida de Moisés, ese tiempo que los papás invirtieron en él. Luego Moisés crece y toma la decisión personal de renunciar a todos los beneficios del pueblo egipcio, aunque él podría haber decidido heredar la comodidad del pueblo egipcio y todas las eh, ventajas que tenía al estar ahí. Él decide unirse al dolor del pueblo de Israel y renunciar no solamente al pecado, porque no renuncia él solamente al pecado, sino que renuncia a todos los placeres, riquezas, éxitos y posiciones que podría haber tenido al haberse quedado con el pueblo egipcio. Me gusta porque Moisés nos muestra las tres etapas que, que todos vamos a, a experimentar a través de estas batallas de fe, y es que a través de las batallas de fe somos llamados a renunciar a algo. En las batallas de fe nosotros vamos a padecer de alguna manera de algo uh -huh. y en las batallas de fe todos vamos a recibir algo. Nos gustaría eh, resumirlo a todos en que solo vamos a recibir algo, <laughs> pero no es así. La verdad es que las batallas de fe nos llaman a renunciar, nos llaman a padecer y nos llaman a recibir. Uh -huh. Así que me gusta porque ahí describe la realidad de la fe. Muchas veces vivimos un evangelio demasiado cimentado en lo que yo voy a recibir. Y se nos olvida en el la renuncia, y se nos olvida en el padecimiento. Vamos a hablar un poquito de esas tres cosas. ¿Qué fue lo que renunció eh, lo que renunció por fe? Moisés tuvo que renunciar no solamente a la vida cómoda, sino que renunció a todos los placeres, renunció al privilegio de ser llamado hijo del faraón tuvo que renunciar y tomar la decisión de unirse al pueblo de Israel a su sufrimiento qué es lo que padece pues luego que se une al pueblo de Israel tiene que vivir como vivía el pueblo de Israel ahí ya no habían riquezas ahí ya no habían placeres ahí no habían deleites ahí tenía que vivir la vida del desierto de vivir las limitaciones y vivir la persecución eso no fue un camino fácil y por último pues eh, Moisés recibe pues la victoria, porque Él nos muestra cómo la fe nos saca de la esclavitud, la fe nos conduce a un terreno de seguridad y la fe finalmente nos da la victoria. Interesantemente, si nosotros miráramos al tiempo de hoy, nadie quiere sufrir persecución, nadie quiere sentirse señalado, nadie quiere sentir que está perdiendo algo al elegir la fe o cimentarse en la fe que ha decidido creer, pero definitivamente si midiéramos nuestra fe por los niveles de persecución que estaríamos dispuestos a, a padecer o a soportar, tendríamos que preguntarnos qué tan, qué tan profunda o verdadera es nuestra fe, cuánto realmente nosotros estaríamos dispuestos a padecer por Cristo. ¿Cuánto de nosotros realmente estaría dispuesto a renunciar a sí mismo a los placeres, deleites y comodidades de este tiempo? Y creo que ahora estamos viviendo en, en la época del cristianismo, tal vez donde esto pega más duro, y es porque vivimos una temporada en el mundo de la complacencia. Todo el mundo está buscando eh, complacerse a sí mismo y vivir una vida de confort. Y no es que esto esté mal, ¿verdad? Dios nos bendice. Pero la verdad es que en algún momento del camino nuestra batalla de fe nos va a llamar a renunciar a algo, a pagar el precio de nuestra fe. Entonces vale la pena hacernos la pregunta a nosotros mismos, ¿qué tan dispuestos estaríamos a renunciar? ¿Qué tan dispuestos estaríamos a padecer por nuestra fe? Porque definitivamente todos estaríamos dispuestos a recibir la victoria de esa fe. Así que me gusta y por último ahí eh, luego habla de Josué y de Rap. Y creo que Raab, voy a entrar un poquito a hablar de ella porque me encanta, creo que es de mis historias favoritas. Raab, una prostituta, la menos eh, favorecida para aparecer en la lista de los héroes de la fe. O sea, si, si nos ponen a nosotros a elegir a quiénes vamos a poner los héroes de la fe, tal vez nunca hubiéramos pensado en Raab, pero Dios en su misteriosa manera de visualizar las cosas, elige a Raab como un ejemplo de heroína de fe porque ella decide creer en un Dios que ni siquiera conocía realmente, sino que solo de oídos había oído. Ella sabía y conocía lo que él había hecho porque lo había escuchado, pero no pertenecía al pueblo de Israel. Sin embargo, decide actuar en fe y creer que ese Dios de los cielos es el Dios de la tierra y que ella quiere los beneficios y la bendición que ese Dios le va a dar, pero está dispuesta a pagar el precio, lo mismo que hablábamos con Moisés. Ella decide arriesgarse protegiendo a los espías, decide obedecer lo que los espías le piden y Raab no actuó de una manera egoísta o egocéntrica pidiendo el beneficio para sí mismo. Realmente el corazón de Raab era adquirir la salvación para ella y su familia, no estaba pensando solamente en ella. Tuvo una fe que fue valiente, que se arriesgó, que obedeció y que heredó. La promesa vino a ser parte del pueblo de Israel y vino a recibir la salvación para ella y para toda su familia. Así que, pues indiscutiblemente Raab es tal vez el personaje más llamativo dentro de esta lista porque no podríamos humanamente llamarla heroína, pero realmente lo fue al atreverse a caminar en fe, en valentía y en obediencia para permitir que el plan de Dios se cumpliera. Qué interesante lo que dices porque... Creo que todos, como dijiste, todos quisiéramos ser reconocidos como hombres y mujeres de Dios y saltarnos toda esa parte del padecimiento, de renunciar mm. y llegar a, eh, rapidito a recibir. Pero estaba recordando que en, en Washington, DC, eh, la zona conocida como National Mall, encierra los mayores monumentos en honor a los padres eh, de Estados Unidos. Pero justo en el centro me llama la atención que a, hay un área grande dedicada a los hombres caídos en las guerras que ha peleado Estados Unidos. Sí. Y es impresionante cuánto eh, cada nombre que está marcado, cada nombre que está en esa piedra, no fue solo un sí. soldado enlistado, fue un soldado que dio su vida, fue un soldado que entregó todo. Fue un soldado que yo no podría decir que no tenía miedo a la muerte, pero no temió enfrentarla. Estos hombres y mujeres de la fe que estamos hablando son hombres y mujeres que tal vez le temen a la muerte. La pregunta es, ¿le temes a la muerte? Creo que todos le tememos a la muerte hasta cierto punto, pero cuando caminamos en fe y nuestro deseo es honrarlo a Él y obedecer sus instrucciones, Podemos llegar a ese punto donde la, la muerte deja de ser relevante y es más relevante el cumplir el plan de Dios, la voluntad de Él. No hay nadie que pueda tener su nombre marcado en una placa, marcado en una piedra, sin que haya hecho un esfuerzo grande, sin que haya dado su vida por una causa. Entonces la siguiente el, la siguiente sección se llama Varios héroes de la fe. Creo que en medio de todo, el autor se da cuenta que, bueno, no le va a alcanzar la tinta ni el espacio para hablar de todos. Son demasiados. Así que eh, quiero leerles el versículo 32 que dice: ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Baraxa, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Verso 33. Léelo conmigo. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones y apagaron llamas de fuegos y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Es impresionante. Podría seguirlo leyendo porque me apasiona este capítulo, pero quiero invitarte a que lo leas. Solo una vida de fe produce una reacción sobrenatural de esta naturaleza. Y creo que Dios nos está permitiendo hablar y te está permitiendo escuchar esto, porque Él tiene el deseo de que nosotros hoy en día, en este tiempo que vivimos, nos levantemos en los nuevos hombres y mujeres de fe, capaces de escuchar su voz. Capaces de levantarnos sin titubear, con convicciones firmes que no tambalean, que aunque tengamos que renunciar, que aunque tengamos que padecer, que aunque la muerte misma se pare, se pare frente a nosotros, no nos detenga nada. Y aquí quiero entrar a una sección que, dentro del Salón de la Fama, creo que es la menos favorita. No es tan famosa. No es la más famosa, pero encierra a otro grupo de personas que tal vez no los menciona por nombre. Creo que hay muchos más mártires de los que no existe una placa aquí en la tierra, pero yo estoy seguro que sí hay una placa en el cielo. Hay piedras, quizás esmeraldas, perlas preciosas con sus nombres. Miren lo que dice el versículo 35, segunda parte. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. ¿Te fijas? Es lo que estaba diciendo. Cuando nuestra fe y nuestra única esperanza está en solo lo terrenal, lo que tenemos aquí, lo mucho que tenemos, lo mucho que hemos logrado, lo, lo mucho que tenemos que somos, lo guapo que somos, lo exitoso que somos, nuestra vista es tan corta. La vista de cada hombre de la fe estaba puesta en el más allá, en la resurrección. Algunos... Fueron ridiculizados uh -huh. y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. A otros los mataron a espada. A uh -huh. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras. Uh -huh. Juan el Bautista es uno de mis favoritos, realmente. Yo creo que él aquí menciona a Juan el Bautista, le, le quitaron la cabeza. Para mí es, es uno de uh -huh. mis héroes. Porque él nació con un plan, cumplió cada cosa que tenía que hacer. Y aunque su muerte no fue la más agradable, yo estoy seguro que hubo una ovación para recibirlo y un gran premio que le espera. Desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos y vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Y quiero cerrar con esto. Ay, qué... Que Dios nos inquiete, nos levante realmente. Uh -huh. Somos el pueblo de Dios privilegiados, tenemos la luz, la esperanza, la vida eterna. ¿Qué más necesitamos para levantarnos como hombres de fe? Uh -huh. Le compartí a Sandy que estoy estudiando un libro esta semana. Me sorprendió una sección del libro donde menciona a Sophie y Hans Scholl, dos estudiantes universitarios eh, alemanes en la Alemania, en la... En el pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, cuando el movimiento nazi estaba tan fuerte en toda Alemania y era lo que estaban adoctrinando en cada centro educativo por toda Alemania. Sophie Hans conocieron de Jesús y se levantaron a ayudar a la iglesia escondida, a proteger a judíos. Se levantaron, empezaron a hablar de Dios, empezaron a cuidar, empezaron a pasar información antinazi. O sea, ellos estaban ellos estaban jugando con fuego, Sandy. Ellos sabían que si eran atrapados iban a morir y eso no los detuvo. Me sorprende la declaración de ellos: Soy alemán y soy cristiano. Alemania es mi responsabilidad. 22 de febrero de 1943. En solo cuatro días ellos fueron encontrados, acusados y murieron en la guillotina. 21 años, muchachos que no le temieron a la fe, que no le temieron a la muerte, perdón, se levantaron en la fe y no le temieron a morir. Qué poderoso sería si nosotros nos levantáramos con la convicción que tenemos el único mensaje que puede salvar vidas y dejemos la comodidad y estemos listos para renunciar, para padecer y cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Y cierro con esto, Sandy. Cada vez que nosotros tenemos un contacto con el campo misionero o vamos a un viaje misionero o hablamos con alguien que estamos apoyando, me doy cuenta de lo que están haciendo en misiones, me doy cuenta de cuánto arriesgan sus vidas, me doy cuenta de cuánto padecen. Y yo me veo a mí mismo y me desafío, Dios, ¿Qué estoy haciendo realmente? No, no siento que hago realmente lo suficiente. Quiero hacer más. Así que este Hebreos 11 que nos levante, que nos sacuda, que nos quite la comodidad y que nos haga levantarnos para responder como los hombres y mujeres de fe de este tiempo. Creo que definitivamente usaste una palabra, mártir, es una palabra que tal vez en el cristianismo moderno no figura mucho, <laughs> ¿no? Nadie persigue ser mártir, todos quieren, eh, en cierta manera, todos buscaríamos ser maestros, evangelistas, pastores, pero nadie está diciendo yo quiero ser un mártir y tal vez porque vivimos al lado del mundo donde esto todavía no se ve así, ¿no? Pero no es que no existan mártires, así como nos registra el libro, el capítulo de Hebreos, esta sección donde describe cómo aquellos hombres murieron de esta manera dando su vida por el Evangelio. Existe un área del mundo en el tiempo de hoy en donde todo esto sigue siendo tan así, sí. ¿no? Donde personas están dando sus vidas y muriendo de maneras desgarradoras por su fe. Tal vez para nosotros se sale un poquito del contexto porque no lo vivimos y pensamos que como no lo vivimos somos llamados a una fe distinta, pero no, realmente Dios nos ha llamado a todos a una fe verdadera y la fe verdadera lo que tiene que hacer es que nos debe capacitar para estar listos, para ser rechazados y desaprobados por el mundo y estar dispuestos a buscar solamente la aprobación de Dios. Cuando estamos dispuestos solamente a buscar la aprobación de Dios, aunque el mundo no nos ame, aunque la gente nos rechace o aunque suframos persecución, llegaríamos a tener la valentía eh, de dar nuestras vidas realmente por el Evangelio en todo el sentido de la palabra. Y por último, la fe verdadera debería enfocar nuestra vista hacia el futuro, elevar nuestra vista alejándola de, de las metas limitadas de este mundo y elevando nuestra vista a lo eterno. Si realmente estamos corriendo una fe que solamente tiene ojos para creer por lo que está en esta tierra, nos hace falta algo. Necesitamos realmente entender que la fe verdadera no está cimentada en lo bien que me va a mí aquí, aunque Dios me quiera bendecir, pero Dios quiere elevarme por encima de eso a lo eterno, a que yo más allá de todo lo bueno que Dios me puede dar a, aquí, yo no esté aferrada a eso sino que realmente mi vista esté elevada a lo eterno y a lo que verdaderamente va a trascender conmigo cuando el Señor me llame a su presencia. Entonces, señoras y señores, llegamos al final del capítulo. Mejor dicho, el tiempo se acabó, si no podríamos seguir hablando, pero el desafío es el siguiente. Serás tú el siguiente hombre y mujer de Dios. Seremos nosotros una generación capaces de no esconder la fe, de no temer a las consecuencias, porque dijiste algo clave, San, no ha pasado aquí todavía. Yo creo que va a empezar a pasar pronto, porque en los últimos tiempos, <laughs> lo que pasa en los últimos tiempos es persecución al pueblo de Dios. Así que tenemos que prepararnos en la fe. Y más que eso, yo quiero decirte, no pensamos, no debemos pensar en huir de eso, debemos de pensar en correr a eso que mientras más preparemos a este mundo para la venida de Cristo, uh -huh. pronto estaremos con Él. Así que quiero terminar, por favor, extiende tu mano hacia el monitor, cierra tus ojos y piensa por un momento qué tan dispuestos estamos a padecer, qué tan dispuestos estamos a renunciar, qué tan dispuestos estamos a caminar en nuestra fe y a provocar una reacción en el cielo, de tal manera que Dios pueda decir de Él, soy Dios. De ella soy el Dios. Soy su Padre. Señor, hoy levantamos nuestra mano con el entendimiento del tiempo que vivimos. Gracias por el privilegio de tu palabra. El privilegio de ser templo de tu Espíritu Santo. El privilegio de ser pueblo tuyo. Ovejas de tu prado. Gracias porque nos salvaste con un precio valioso. Con tu sangre preciosa. Ayúdanos pues a levantarnos. A ser esa generación de hombres y mujeres de fe. Que nos levantamos sin temor, obedecemos, aunque vaya contra la razón, aunque no peligremos de muerte nuestra tierra prometida. Eres tú, nuestro destino, eres tú, nuestro Padre eterno. Permítenos, Señor, levantarnos y correr como esos hombres y mujeres de fe que tú esperas. En Cristo Jesús. Amén. amén. Y amén. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. No se pierdan la próxima semana donde continuaremos el estudio del libro de Hebreos. Que Dios les bendiga. Bendiciones.